En primer lugar, va a tener lugar la programación del Festero Infantil 2017. Para nombrar a nuestro Festero Infantil del año 2017, vamos a llamar pues, al que fue el Festero Infantil del año 2016, concretamente a Telma Berta García García, de la Mesnada de San Juan de Jerusalén. Ahí la tenemos, ella va a ser la encargada ahora pues, de hacer entrega de ese reconocimiento a la que va a ser, digo va a ser porque es chica, Festera Infantil del año 2017, que es Rocío López Palazón de la Cávila Mudéjares. Pues aquí la tenemos bien pequeñita. Rocío es de la Cávila Mudéjares, su madre es además la presidenta de esta Cávila y su tío es el actual embajador moro. Hay que decir, bueno, está haciendo entrega, como veis, de su reconocimiento. Rocío es una niña muy especial, tan especial que seguramente es la única festera que vive la fiesta con una intensidad 10, mucho más que cualquiera de nosotros. No sé si es por su peculiaridad o simplemente porque lleva desfilando desde que estaba en el vientre de su mamá. Un buen día nació y sin saber andar salió desfilando en su carricoche con una alegría descomunal y después ya no se ha perdido ni un solo desfile ni tampoco ningún pasacalles. Como veis, es una niña tan dulce que parece de mazapán. A quienes la queremos nos impregna de una alegría innata y aunque te haga alguna picia, porque algunas hace lógicamente, la regañas y no puedes enfadarte con ella. Y es que entonces ya que te da 20 besos. No es una niña cualquiera, desde luego, es una estrella, una bendición del cielo, todo un ángel, ¿verdad? Así que un aplauso para ella, para Rocío López Palazón, Festera Infantil del año 2017. Está contenta aquí en el escenario. Bueno, pues se queda con nuestros embajadores. Besitos para todo el mundo, claro que sí. Venga, un aplauso para ella. Bien, y tras la festera infantil, Rocío López Palazón, vamos ahora con el festero ya pues adulto. Igualmente vamos a llamar, por favor, al festero del año pasado, 2016, que es Fermín Guillén Medina, de la Cávila Almohades, como saben, fundador también de esta Cávila. Fermín, al escenario y ese aplauso para él. Bueno, y este año el nombramiento de Festero del Año ha recaído en una persona que lleva ya 5 años con nosotros y que en ese tiempo ha hecho notar su presencia. Es una persona que lleva la palabra festero con todos sus significados y connotaciones. Le gusta la fiesta y participa el primero. Es un gran trabajador y da el callo para que todos lo pasemos bien. Es participativo, asiste a reuniones y actos sin faltar a ninguno. Siempre de trato amigable, muy amable con todos nosotros y nunca lo hemos visto de mal humor. Os cuento una anécdota y es que puede dar una pista de qué se trata. El año pasado, el Día de las Migas, tanto interés y ansias puso en la fiesta que después de unos días de estar a tope, organizando todo lo que él entendía que tenía que hacer por su mesnada y por la fiesta, su cuerpo pues dijo basta y tuvimos que llevarlo corriendo a urgencias. El diagnóstico del médico, como decimos en nuestra tierra, reventaera. Por tanto, de manera muy merecida, por su gran aportación, participación y alegría, la distinción de festero de este año recae en la persona de Antonio Francisco Garrido Garrido. Es perteneciente a la mesnada de San Juan de Jerusalén.
Y recibe pues ese reconocimiento del festero del año anterior, Fermín, ahí hace entrega del obsequio a nuestro festero de este año, Antonio Francisco Garrido Garrido. Antonio, bueno, ahora lógicamente saludando a nuestros embajadores, a sus damas, favorita. Y Antonio, pues si te parece, diriges algunas palabras a todos los festeros aquí reunidos. Bueno, me he quedado sin palabras, ¿eh? Estaba Juan Pío diciendo y de pronto, bueno, empecé a sentir un tumulto en mi corazón, que no sabía si me iba a quedar en la silla o... Bueno, pues en primer lugar, este reconocimiento va para mi grupo, ¿vale? En honor a mi grupo. Sin él, sin mi grupo no hubiera sido posible. Después mi familia y para todos los festeros, ¿vale? Ya está. Gracias. Enhorabuena, Antonio Francisco, festero de este año, de estas fiestas de moros y cristianos. Está este fin de semana con este medio año festero ya. Bueno, pues tras estos reconocimientos de los festeros del año, vamos ahora a proceder a la presentación del cartel de estas fiestas también del Corpus Christi, en este caso de fiestas de moros y cristianos. Vamos en principio a llamar a los autores de ese cartel, que son Caín Rojo Gomariz y Rebeca Vidal Ayala. Por favor, un aplauso para los dos, como digo, autores del cartel. Pertenecen a la mesnada de las milicias de los cruzados, custodios del Corpus Christi de Archena. Son festeros hasta la médula, de hecho fundaron la mesnada Cruzados y también fueron embajadores y primera dama y están siempre pensando en la fiesta y dispuestos a colaborar y hacer nuevas actividades para engrandecer las fiestas. Caín además ya hizo un cartel de fiestas y grabó un vídeo corto para la promoción de estas fiestas. También cofundaron la Hermandad Templaria Ibérica de España, donde además hay alrededor de 20 mesnadas a nivel nacional. Bueno, pues ya tenemos aquí a Caín Rojo y a Rebeca Vidal. Ahora dentro de un momento pues nos contarán también un poquito cuando se descubra el cartel, pues qué es lo que han querido representar con él. Para la presentación del cartel vamos a llamar a la señora alcaldesa y al presidente de la Junta Central, a don Miguel Llorez. Un aplauso para ellos. Vale, y entonces me dicen que se llama Mari Carmen. Mari Carmen es la colega, por favor, concejal de Cultura, la que acompañará a don Miguel Lloret para mostrar a todos el cartel de estas fiestas de moros y cristianos del Corpus Christi. Aquí tenemos a nuestra concejal de Cultura. Bueno, pues tenemos el cartel por ahí preparado. ¿Dónde está el cartel? Bueno, gajes del oficio. Estos son los directos, aquí no se graban las cosas. Ah, bueno, ya está aquí el cartel. Ya está aquí el cartel. Bueno, apareció el cartel, apareció. Bueno, el cartel ya está abierto, pero de todas formas vamos a pedir por favor a la concejal de Cultura, a Mari Carmen, y al presidente, don Miguel, que se pongan junto al cartel.
pues para lo que es un poquito la presentación del mismo. Igualmente ahora pido a sus autores también que acompañen a nuestra concejal y al presidente, autores del cartel, pues para la foto preceptiva. Y ese aplauso, por supuesto, para ellos. Bien, pues ahora nos gustaría que los autores nos contaran un poquito, ya que tenemos el cartel aquí junto al público, pues qué es lo que han representado con el mismo. Bueno, buenas noches. En principio agradecer a la gente que se ha esperado por la espera del cartel y sobre todo, bueno, pues dar las buenas noches y las gracias a las autoridades, a la UNDE de Murcia y a los festeros que aún aquí quedáis, presidente y presidenta de las Cávilas y Mernadas de Archena. Bueno, en cuestión, buenas noches a todos. Queremos empezar, bueno, pues describiendo lo que es el cartel para nosotros. Para nosotros este año es un año muy importante, doblemente. Y primero es porque la fiesta de Archena, o sea, la fiesta de Moro y Cristiano de Archena hacen su 10º aniversario. Pero los cruzados hacemos este año el 5º aniversario. Entonces, con lo cual eso era el motivo de querer nosotros participar, querer estar nosotros presentes de una forma. Explico brevemente el cartel que lo hemos hecho en conjunto, que yo he sido el que lo ha diseñado, pero la idea era de ella. Bueno, como veis, hay dos trabucos que digamos como que son los que hacen la nube de color, que digamos como son como los fuegos artificiales de esta fiesta. Al lado de ellos están presentes los dos patronos. El primero, el Corpus Christi, y la Virgen de la Salud, ¿no? Pero en medio tenemos presentemente lo que es el logotipo de la Junta Central. Está compuesto por letras, como veis, queriendo representar de una forma lo que es la Carta Puebla. Es un acto histórico que es lo que nosotros nos define como pueblo y lo que nos define como las fiestas del Moro y Cristianos que nosotros tenemos. Porque fiestas de Moro y Cristianos hay muchas, pero como la de Archena, no hay ninguna. Y eso se caracteriza no solamente por los grupos, sino también por el hecho histórico y por los patrones que tenemos. Y por eso es querer representar que en la parte, como digo, del logo de la Junta Central, que compuesto por una cruz y una media luna, en la cruz están puestos todos los nombres de los grupos cristianos que pertenecen a la Junta Central. Luego, más aparte, como ya digo, como bando cristiano, los dos protagonistas principales que son los patronos. Más aparte, luego la luna está formada igualmente por las letras de los grupos de las Cávilas que forman el bando moro. Más ahí está puesto Carta Puebla y Archilasi, que era como se llamaba el pueblo de Archena en ese momento. Luego las dos lanzas que forman una. Están compuestas por letras que pone 10º aniversario y otra Archena 2018. En concreto, esto es la idea, como bien decimos, es lo siguiente. Y como bien ha mencionado antes Juan Pío, como cofundadores de la Hermandad Templaria queríamos tener el temple presente. Y la siguiente cosa es que un templario dijo una vez que en la unidad está la fuerza. Un compañero, o sea, un guerrero, que lucha en pos de sus compañeros, triunfa. Quien lucha en contra de su compañero, la batalla está perdida. Con lo cual queremos decir que todos juntos, moros y cristianos, formando lo que es la Junta Central. Todos somos iguales y todos somos juntos. Si luchamos juntos, las fiestas crecerán. Si no, caerán. Con lo cual, que eso es lo que queremos decir. Bueno, queremos daros las gracias por todo vuestro apoyo y por haberos esperado. Feliz. Pero todo lo bueno, la espera siempre merece la pena, ¿no? Hemos visto un cartel maravilloso de estos autores que son Caín Rojo y Rebeca Vidal. Bueno, luego podéis hacer fotos, acercaros al cartel y ya sabéis, va a ser la representación de estas fiestas del Corpus Christi de Moros y Cristianos de este año. Vamos ahora sí, a seguir ya, nos queda poquito, con la intervención del... Ya más tranquilo, me imagino. Ah, perdón, sí, pues por supuesto.
Tenemos un obsequio también para los autores del cartel. Le va a hacer entrega nuestra concejal de Cultura, Mari Carmen. En reconocimiento por esa gran labor que han hecho con este estupendo cartel, que va a ser la bandera, ¿no?, de estas fiestas 2018 de moros y cristianos. Bueno, pues ahora escuchamos las palabras del presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, don Miguel Lloret. Os dejo con él. Hola, buenas noches. Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, Mario Alcaraz, concejal, miembros de la Corporación Municipal, presidente del Área Sexta de la UNDEF, amigo Alfonso Gálvez, presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia, Javier Arenas, presidente de la Federación de Moros y Cristianos de los Alcázares, José Luis, amigo José Luis, autor, director, Joaquín Lisón, actores, festeros de Murcia y de Archena, Junta Directiva, de la Junta Central, presidentes de las Cávilas y Mernadas y festeros y público en general. Bueno, antes que nada, quiero pedir disculpas por la anécdota del cartel, que bueno, no ha sido consecuencia un poco pues, de la situación en la que el responsable de esto está en este momento, que se ha muerto el padre de su mesnada y no están presentes en ninguno de los festejos y bueno, ha traído el cartel, pero al final no ha quedado claro dónde estaba. Os pido disculpas. Bueno, como ya ha dicho Caín, este es nuestro décimo aniversario de manera interrumpida, porque realmente los moros y cristianos en Archena empezaron en el año 94, pero de manera interrumpida este es el décimo aniversario. Y tenemos varias novedades. La primera ha sido esta del teatro, que yo lo he disfrutado, no sé vosotros, no solo lo he visto, sino lo he disfrutado. Me ha parecido una obra muy bonita, muy bien interpretada y además con un mérito, creo que adicional, de que son todos festeros, como nosotros, no son actores profesionales. Y aquí han estado dando el callo de una manera realmente impresionante. Algunos de ellos son festeros en Archena también. Entonces, quiero de verdad felicitarlos y darles un abrazo muy fuerte y os pido un aplauso para ellos porque creo que se lo merecen. También quiero agradecer a Civitas Murcia, que ha sido el promotor de todo esto. Aquí están los artífices también, los promotores de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia y de ya digo, del grupo de teatro, que me parece una labor envidiable. Yo personalmente, desde luego, así lo veo. Estamos muy orgullosos de ese trabajo que están haciendo. Y quería también a su director, a Joaquín Lisón, que con tanto tesón ha conseguido sacar lo mejor de esos festeros con la misma ilusión que ellos. Y al autor por su obra histórica, también escrita y fundamentada. Bien, otra novedad que tenemos es la primera exposición que hacemos de moros y cristianos en Archena, gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de una parte del Palacete de Villarrías y que inauguraremos mañana por la tarde a las 7:30. Esto solo es en el medio año. Va, se me olvidaba. El domingo tenemos el concurso de paellas, pasado por agua, porque estamos ya seguros que al 95% va a llover y va a hacer frío y viento, etc. Bueno, ya era hora que lloviera, la verdad es que ya era hora que lloviera. Yo creo que también es para aplaudirlo, que llueva, porque a Murcia le hace falta mucho que llueva. Y bueno, nos ha tocado esa fecha. Da igual, lo pasaremos a otro día en los que aquí en Archena hay muchos que no llueven. Así que lo pasamos al otro día sin ningún problema, que seguro encontraremos un montón de días para sustituirlos. Algo nuevo de verdad, que ya no es del medio año festero, sino del planteamiento de este año, es que nos hemos encontrado, por una decisión de la Corporación Municipal, con un día festivo
que nos atañe mucho, que nos da en el pleno corazón, que es el 11 de septiembre, se ha hecho fiesta este año. Y yo no sé si es casualidad, pero desde luego los Morrer Cristianos estaremos ahí, queremos estar ahí en la cuota de protagonismo que nos toque. Yo creo que podemos hacer como un segundo medio año festero. Y si lo pensamos un poco, vamos a tener tres fechas en el año separadas, más o menos tres meses. Así que vamos a tener un año de fiesta importante. Por lo que creo que vamos a necesitar el compromiso que tenemos siempre y las ganas de hacer fiesta. Tenemos preparado ya un borrador para ese... un programa borrador para esas fechas y bueno, cuando Patricia tenga un rato, pues después de estas fiestas, pues nos juntaremos para poder bueno, matizarlo en la medida que parezca. Dentro de ese borrador hemos incorporado la representación de una embajada, de una nueva embajada, una embajada mora. Eso supone una organización y un trabajo adicional que a vosotros los festeros os insto un poco a que nos echéis una mano. Y hemos planteado también un concierto de música festera, con el que queremos darle difusión a la música, que es un poco el alma de nuestra fiesta, interpretadas por las bandas, que en Archena tenemos tres, no solo una, tenemos tres bandas, así que espero la colaboración que podamos tener de ellos. Y bueno, nada más, agradecer al Ayuntamiento, como siempre, pues las facilidades que nos da para poder tener el uso, por ejemplo, de este teatro y de otras instalaciones que tenemos siempre a disposición. Agradecer a todos la visita, el haber venido a colaborar con nosotros, y a todos los festeros, bueno, se me olvidaban, perdón, los embajadores, recordaros que, bueno, aquí hay que pasarlo bien, que nos queda poco tiempo ya. Y enhorabuena a los festeros del año. Antonio, te lo mereces, lo sabes. Y Rocío, que no sé por dónde está, pero que también se lo merece. ¿Dónde estás? Aquí. Y a todos los festeros, muchas gracias por el ánimo y por las ganas de fiesta que siempre demostráis. Muchas gracias. Pues para finalizar el acto, vamos a escuchar las palabras ahora de nuestra concejal de Cultura, Mari Carmen. Buenas noches a todos. Simplemente quiero dar las gracias a este grupo de festeros que han estado aquí esta noche y han representado tan brillantemente esta función. Y simplemente deciros que el equipo de Gobierno y Patricia, yo creo que hemos sabido coger ese guante que se lanzó el año pasado para poder representar aquí lo que hemos visto esta noche. Y también, pues, Miguel nos ha orientado bastante, pues, para poder realizarlo. Muchísimas gracias a todos, y que sepáis, Cávilas y Mernadas, que tenéis todo el apoyo del Ayuntamiento. Vamos a seguir trabajando con y para vosotros. Gracias. Buenas noches. Pues como dice los toros, ¿no? Si el tiempo lo permite, vamos a disfrutar de un fin de semana espléndido en este medio año festero. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y ahora, bueno, pues las fotos y, por supuesto, los aplausos merecidos para todos ellos, para nuestros embajadores, para los autores del cartel, nuestra concejal y, por supuesto, presidente de Junta Central de Moros y Cristianos, en representación de todas las Cávilas y Mesnadas de este pueblo. Muchas gracias y muy buenas noches.